Azpiegitura honek ez du ingurumen arazoa sortzen, baizik egiten duena da, azpiegitura honek egiten duena da, ingurumen problema latz bat Gipuzkoan zegoena konpondu. Eta beraz egiten du azkeneko teknologiekin eta beraz teknikoki eta ikuspegi medioambiental edo ingurumen ikuspegi batetik berme guztiak dituena. Se trata de una infraestructura de última generación, como las que hemos visto estos últimos tiempos, además, con unas visitas a diferentes países europeos. Y, por lo tanto, estamos hablando de que esta planta no constituye un problema medioambiental, sino lo que hace es resolver un problema medioambiental de primer orden que teníamos en el territorio de Gipuzkoa, que es el problema de las basuras. Berreskuratu daiteken material guztia berreskuratuko da, ari gara hitz egiten, ontziak, paperak, kartoiak, metalak eta bar, berreskuratuko direla, eta berreskuratu ezin daiteken guztiarekin, balorizazio energetiko prozesua sartuko da, eta hor energia elektrikoa sortuko dugu. Zenbat energia? 160.000 megabatio ordu urtean, hori izango da, sortuko dena. Hau da, 40.000 etxen konsumorako aina, gutxi gora bera, 120.000 biztanle behar dutena. Va a ser un proyecto con todas las garantías, tanto tecnológicas como medioambientales, como también ha reflejado perfectamente el diputado general, y con un espejo, y perdona que insista tanto, que el espejo es Europa. Europa, porque Europa este recorrido lo tiene hecho hace bastante tiempo. Se ha mencionado las visitas, estos debates que tenemos en Gipuzkoa últimamente, pues resulta que hace 30 o 35 años que ya no se producen en Europa, en los países más avanzados de nuestro entorno.